till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on thank you.
amigos y amigas, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más y esta vez les traigo mi despensa mensual. Fui a Sam's Club, a la tienda Amiga y a Bodega Aurrera. Voy a empezar a decirles las compras que hice del Sam's. Sucaritas. Es una edición limitada, sabor malteada de fresa. Contiene 1 kilo con 75 gramos. Y vamos a probar a ver qué tal están. Estas tuvieron un precio de 121 pesos. Cotex Nocturna. Contienen 50 toallas nocturnas extra larga con alas. Es para flujo abundante. Estas tuvieron un costo de 70 pesos. El siguiente artículo son las tostaditas Almas horneadas de la marca Sanísimo. Estas contienen 40 paquetes con 3 tostaditas cada uno. Tuvieron un costo de 94,12 centavos. El siguiente artículo es leche entera de la marca Member's Mark. Es esta caja, contiene 12 litros y tuvo un precio de 234,27 centavos. Esta vez trajimos de esta leche porque la de las otras marcas está por los cielos. Subió bastante de un mes a otro, casi 70 pesos. Y bueno, vamos a probarla. Me la han recomendado, dicen que está muy buena de sabor. Yo ya más adelante les diré qué tal me sale. El siguiente artículo es un chocolate Nesquik. Contiene 200 gramos de regalo. Y el total de productos son 2 kilos con 200 kilogramos. Este lo compré porque a mi hija le gusta mucho tomar la leche con chocolate. Y también cuando se come sus fresas le gusta echarle chocolate. Y la verdad he estado comprando por sobrecitos pequeñitos en Bodega Aurrera. Y me sale más caro comprarlo así. Es por eso que aproveché y este bote le va a durar bastante. El siguiente artículo es un tripack de sal La Fina. Tuvo un precio de 45 pesos. Contiene 1 kilogramo cada bote. Esta sal me gusta comprarla porque está muy bien y sale muy finita. Y hay otras sales que luego como que se humedecen mucho. Y la verdad esta sal no se humedece. Aceite de oliva orgánico de 1 litro. Es este, también es de la marca Member's Mark, contiene 1 litro y este tuvo un costo de 168,79 centavos. El siguiente artículo son leches de coco. Esas tuvieron un costo de 179,12 centavos. Contiene 6 litros, es de la marca Member's Mark y esta leche sí ya la hemos probado, sale muy buena. Y su sabor es muy rico. El siguiente artículo que compré fue el caldo de pollo. Tuvo un precio de 100 pesos. Voy a probar este. Nunca lo he probado. Es de la marca Member's Mark. Y este dice que no tiene glutamato monosódico. Es caldo de pollo en polvo. Contiene 1,5 kilos. Voy a probarlos y les cuento qué tal sabe. El siguiente artículo son 3 carteras de huevo de la marca Bachoco. Por estos 3 cartones fueron 240,93 centavos. La otra semana que fui no había huevo y ahorita nada más hay de esta marca Bachoco. Contiene 30 huevos cada cartera. Yoplait. Miren, este es yogur Yoplait de fresa y natural. Contiene 1 litro cada uno y estos tuvieron un precio de 73 pesos. Mayonesa de la marca McCormick. Contiene 1,73 kilogramos y esta tuvo un costo de 171,86 centavos. El siguiente artículo es papel Suabel. Con 48 rollos, es un mega pack
Este tuvo un costo de 130 pesos. También compré un vinagre de la marca Member's Mark. Contiene 6 litros y este tuvo un costo de 60 pesos. Este vinagre yo lo voy a ocupar porque una amiga nos dio un tip que para cuando ocupemos el suavitel le pongamos la misma cantidad de vinagre y la misma cantidad de suavitel y así su ropa les va a quedar más suave y les va a rendir mucho más el suavitel. La verdad yo ya lo hice y el suavitel sí agarra más el aroma y no queda para nada el aroma a vinagre. Jabón de 5 litros para cuerpo y manos. Es de aroma orquídea. Contiene 5 litros. Este tuvo un costo de 162,66 centavos. Esta es la clorofila. Contiene 800 mililitros y tuvo un costo de 138,10 centavos. Atún en agua de la marca Tuni. Ahora compré este. Dice que no contiene soya y cada lata contiene 140 gramos de masa drenada y 100 gramos de producto. Este tuvo un costo de 130 pesos. Colgate 4 pack. Contiene 150 mililitros cada pasta y estas tuvieron un costo de 100 pesos. El siguiente artículo son dos pan de caja de la marca Bimbo. Estos tuvieron un costo de 83 pesos los dos. Contienen 23 rebanadas con 680 gramos. Es pan blanco. Y por las compras del Sam's fue un total de 2,354 pesos. Les voy a mostrar las compras que hice en Bodega Aurrerá. Dos paquetes de pan tostado Bimbo. Es de doble fibra. Contiene 3 paquetes con 6 rebanadas cada uno. Y por los dos fueron 88 pesos. Cada pan cuesta en 44 pesos. El siguiente artículo que compré fueron unas galletas habaneras. Estas contienen 4 rollos de 468 gramos y tuvieron un costo de 51 pesos. Compré también 2 cajitas de puré de la marca Herdez de 210 gramos y por estas dos fueron 12 pesos. En total de Bodega Aurrerá fue 151 pesos. Les voy a mostrar las compras que hice en Tienda Amiga. En algunos otros lugares se les llama Garis y aquí en el Estado de México donde yo vivo se les llama Tienda Amiga. Dan unos precios muy buenos en lo que son semillas y la salchichonería. Les voy a empezar a mostrar las compras. Compré 245 gramos de almendra y fue un total de 35,50 centavos. El kilo está en 145,2 centavos. El siguiente artículo es una bolsa de pastillas de sabor hierbabuena. Contiene 100 piezas y tuvieron un precio de 38,20 centavos. Canela, 30 gramos, fueron 14,50. El kilo de canela está en 483,33 centavos. Chile jaral, 185 pesos el kilo y por 100 gramos fueron 17,58 centavos. Es este. Chile pasilla está en 165 el kilo y por 100 gramos fueron 16,50. Chips de chocolate semiamargo está en 119 el kilo y por 100 gramos fueron 11,90. Cacahuate natural está en 57,48 centavos el kilo y compré 10 pesos. Nuez en trozo está en 228 el kilo y pedí 100 gramos, fueron 22,80. Pechuga de pavo de la marca Bing, esa tiene un costo de 122,98 centavos y pedí un cuarto, fueron 31,98 centavos. El siguiente artículo es
queso panela de la marca Dink. Está en 137,97 centavos. Y pedí un cuarto, fueron 33 pesos con 11 centavos. El total que gasté en tienda amiga fueron de 232,22 centavos. Les voy a mostrar las compras que hice en 3B. Solo compré dos productos. Compré este azúcar de la marca Zulca con 900 gramos. Tuvo un costo de $22.50. Este jabón de polvo lo compré porque se me hizo a un muy buen precio y es biodegradable. Yo lo utilizo solamente para lavar los trapos de la cocina, las jergas, el patio de la azotehuela y el patio donde tengo el estacionamiento. Toda la ropa, cobijas y cortinas la lavo con detergente líquido. Voy a probar este jabón y les cuento qué tal sale. Y este tuvo un costo de 139 pesos. Estas son todas las compras que hice para la despensa de este mes. Recuerden que no todos los productos me duran solamente ese tiempo. Hay unos que me duran un poco más. Por ejemplo, papel higiénico compré ahora de esta marca porque ahí tengo un poco más y solamente es para complementar. También, por ejemplo, estas tostaditas Almas me duran todo el mes y son de mucha ayuda para cuando no tengo tortilla, pues con las tostaditas acompañamos la comida. También igual el cereal me dura más del mes. Este Nesquik me va a durar muchísimo porque solo lo toma mi hija. El huevo, ahorita compré 3 carteras porque la verdad se ha estado escaseando mucho. No ha habido, por ejemplo, aquí en la tienda amiga que les digo que está aquí por donde yo vivo, se ha escaseado y ahorita ahí vi y está en 50 pesos el kilo. Entonces, pues decidí traerme por eso 3 carteras de huevo para tener de reserva. Aparte que este huevo yo lo ocupo mucho para hacer mis desayunos y mis cenas. Igual el pan Bimbo, el jamón, el queso y las semillas, el yogur, los ocupo para complementar los desayunos y las cenas. Me preguntan mucho en los comentarios, cuando hago el menú, que si solo eso hago y que si me alcanza para la comida y para la cena. No, eso nada más es solo para comida, porque aquí con mi despensa que yo hago mensual, me ayudo para la cena y los desayunos. Y bueno, chicos y chicas, ahora sí, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban al canal, que den like, compartan el video si es que fue de su agrado. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo. Me dejen sus comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible. Y cualquier sugerencia que ustedes me quieran hacer o algún otro tipo de video que quieran que yo grabe, déjenmelo en los comentarios y yo estaré revisando y tomando en cuenta todo lo que ustedes me digan. Nos vemos en un próximo video.